Para las mujeres, ¿qué color es el flujo que usted está teniendo? Si usted tiene un flujo blanco, puede ser cándida. Si tiene un flujo transparente, podría ser el momento de embarazarse. Si tiene un flujo verdoso, tal vez incluso con olor a pescado, con olor a huevo o incluso con olor a leche, es posible que algo no esté bien. De manera que en el video voy a hablar cuáles son los tipos de flujos que podría tener una mujer y cuándo indican que son saludables y en otros un problema de salud. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no es el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com y quédese hasta el final del video donde veré tips y videos relacionados con este tema. El color y el olor del flujo en una mujer es muy, pero muy importante. Hay mujeres que no se dan cuenta que están con un problema de un papiloma o un cáncer por el color o el flujo que puedan tener. No se dan cuenta cuándo están fértiles y cuándo no para buscar embarazarse. Y no saben tampoco cuándo es un problema de salud, una infección bacteriana o un problema de parásitos. Aunque usted no lo crea, saber qué tipo de flujo tiene usted, el color y el olor puede salvarle de muchos problemas, tantos problemas que incluso usted va a querer estudiarse este tema hasta el final. De manera que en el video voy a revelar cuáles son los tipos de flujos que puede tener una mujer y cuándo el flujo puede ser una condición de salud. Antes de continuar, no se olvide dar like al video y visitar la página DrLandívar.com. Ahí podrá encontrar usted el mío inositol para la salud hormonal de una mujer y encontrar y ver que verdaderamente se encuentran en orden tomando un suplemento. Así que dicho eso, no se olvide dar like al video y con eso continuemos. Número 1. Un flujo pegajoso como clara de huevo. Si usted en algún momento, y seguramente que lo ha usted experimentado, tiene un flujo blanco y más o menos pegajoso como una clara de huevo, prácticamente igual, es muy posible que usted esté en la etapa fértil de su mes. Es justamente en este momento que si usted está buscando embarazarse, pues entonces pueda tener relaciones. Si no está en esa etapa del mes, lo más seguro es que no está en la etapa fértil y que no se va a embarazar. Y es justamente este método que utilizaban los antiguos para saber cuándo era el momento apropiado de poder concebir y traer al mundo una criatura para dar felicidad a la familia. Así que si usted ya sabe lo que quiere, estar o no embarazada, sin tomar preservativos ya puede saber exactamente cuándo usted puede o no tener relaciones, cuándo usted puede protegerse y cuándo usted puede estar segura de que está en una etapa fértil del mes y en una etapa también muy linda para poder concebir. Si necesita un suplemento de calidad que pueda regular sus hormonas para que usted no tenga un problema de desvaríos en las fechas, que por cierto eso también puede ocasionar embarazos cuando uno no los desee, busque el Metathyroid y el Mioinositol de Phylan en DrLandívar.com. Después de tomar eso, usted va a ver que se va corrigiendo el mes y la etapa del ciclo y va a ser todo como un reloj. Número 2. Un flujo blanco, pero que no causa picor. El flujo blanco, levemente blanco, después de los días que son fértiles, es el flujo normal de una mujer saludable como tiene que ser. Ahora, curiosamente, este flujo no debería causar picor y tampoco debería causar picor en la pareja cuando la persona tiene relaciones con justamente su otro individuo. Si en este caso usted tiene ese flujo blanco, lo ve, es un leve blanco natural de una mujer y que en realidad usted ya debe saber a qué me refiero, este es el flujo natural saludable que usted debería tener. No tiene que haber picor, no tiene que haber ardor y entonces el cuerpo verdaderamente está en orden con sus hormonas, con sus bacterias, con sus probióticos y con su flujo normal de todos los meses. Número 3. Un flujo amarillento. El flujo amarillento que ya comienza a tener un olor también distintivo, distinto y diferente a los demás, es un flujo que podría indicar una infección por bacterias, o más, mejor dicho, una desvariación de flora bacteriana. Para aquellos que no lo saben, en la vagina existen ciertos tipos de bacteria
que pueden mantener una buena salud vaginal, una buena salud interna, y que hace con que la mujer pueda protegerse de infecciones, de problemas de salud, incluso hasta de virus, bacterias y parásitos que quieran ingresar, albergarse en un lugar cálido, caliente y húmedo para poder reproducirse. Sepa claramente que la vagina de la mujer tiene y debería tener una flora bien equilibrada. Si esa flora equilibrada no existe, comienzan los problemas de salud, comienzan a aparecer la cándida, los hongos, las bacterias y todo tipo de desarreglos hormonales que después se acarrean en problemas de salud. Si necesita un suplemento de calidad para mejorar la flora bacteriana en todo el cuerpo, mejorar y equilibrar también y disminuir la cándida internamente, busque el Candifense, que por cierto es excelente, el Probillion y el I'm Defense de Finland en drlandivar.com. Número 4. Un flujo blanco pero con picor. Cuando hay un flujo blanco y ese picor se extiende también a la pareja después de tener una relación, sobre todo con puntitos rojos en el miembro, es posible que lo que usted tenga sea la famosa cándida, un hongo que naturalmente es normal al cuerpo humano, pero que se reproduce por demás cuando hay un desequilibrio bacteriano internamente. Esa cándida para la mujer se vuelve un problema y un dolor de cabeza terrible. No se va, no desaparece, en muchas ocasiones es un tratamiento y no vuelve a la normalidad, simplemente porque el tratamiento conlleva varias etapas que se deben seguir. Primero, hay que tomar un suplemento que ayude a eliminar la cándida, algo natural como el Candifense. Segundo, hay que colocarse aceite de coco internamente para que la flora bacteriana y los hongos no estén reproduciéndose de manera, obviamente, que no sea pareja. Y tercero, colocarse una flora bacteriana, un probiótico vaginal internamente durante el día para que pueda repoblar de bacterias saludables para justamente tener la salud interna como tiene que ser. Así que preste atención, si usted tiene ese flujo blanco con picor y se extiende a su pareja, lo que usted tiene es muy probablemente, casi un 100%, cándida, hongos que deben controlarse. Número 5. Un flujo gris y verdoso. Aunque no lo crea, existe el flujo verde, y ese flujo verde medio grisiento y con un olor obviamente a leche podrida, muchas veces a lactosa, indica un problema de flora bacteriana. Además de crecer y reproducirse, la flora bacteriana puede causar una vaginosis, o sea una inflamación interna de la vagina, causando problemas otros de salud que después se extienden internamente. Ahora, si usted tiene ese problema de salud, necesita usted acudir a un ginecólogo, disminuir la flora bacteriana, lavarse por fuera, tal vez incluso con vinagre de sidra de manzana, por fuera, no por dentro, y hacer con que el cuerpo pueda recuperar su flora haciendo el mismo tratamiento con el aceite de coco y la flora interna bacteriana para poder restablecer la flora que tiene que ser. Tenga cuidado porque es muy delicado la parte interna del cuerpo, es delicado porque es difícil controlar. Debería mantenerse siempre en orden con un flujo blanco, transparente, que sea sin picor, para poder encontrar la salud interna que usted tanto desea. Y no se olvide del canal, que sigue compartiendo con sus amigos para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo los cirujanos todos los con el tema encontrará información valiosa que puede ayudar a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.